Bien, Gobierno, si no me estamos con la equivoco. regidora Rosa Luego Moreno, ¿no? Quien, manifestó que luego de una estudia si reunión había personas realizada con los dando de la moradores de lo que viene vigilia siendo la en avenida la Túpac zona Amaru de la y con la avenida presencia Túpac del Amaru, regidor hasta el provincial también momento Jorge todo Ávila, ¿no? se ha Ante la mejorado, petición hemos de los entendido, moradores, debido a dado que que hemos por visto esa zona pasaban varios unidades vehículos parados vehiculares, ante la situación de los aires que según van moradores decían que entrando pasaban de para manera veloz, Acá ¿no? Y hoy nos va a brindar las declaraciones de qué medidas de seguridad, sobre todo, van a poner. precisamente, exactamente, se ha estado monitoreando y haciendo el seguimiento de lo que se quedó como un acuerdo de manera verbal, ¿no? La que se realizó justamente en la zona que ha sido afectada, donde estuvieron pues la presencia de muchos moradores, en la cual manifestaron lógicamente pues este malestar, ¿no? Durante la semana se ha monitoreado, la empresa ha estado cumpliendo con el regado de la cisterna, ha estado verificando el vigilia que ha sido cambiado anteriormente, pues era una dama, ahora es un varón que está controlando también, pero hasta el momento todavía no se han colocado las señalizaciones o los letreros de alerta de baja la velocidad. Me manifiestan que para el día lunes, bueno, han solicitado justo el requerimiento para todo eso, porque también es, todo es un proceso, ¿no? Ya están colocando lo correspondiente, ¿no? Y sobre todo para menguar justamente los malestares que está causando esta maquinaria. Lo más importante, el regado para controlar un poco, ¿no? El polvo que es perjudicial para mucha población, más aún las personas que están al frente de esta vía. Y también disminuir el exceso de velocidad, el posible exceso de velocidad que puedan tener estas unidades. Hoy día no han las máquinas, los volquetes, no hay transitividad hoy día, por lo que no están cargando el material, ¿no? Hoy día no están transportando el material que viene de las canteras hacia a la zona donde se está realizando de la obra. Ahora, en este tema de la polvareda que se está, por lo general se hace en ese tema de que van y vienen las unidades, ya se ha tal vez vertido por esa zona algún aditivo químico para que ya no haya todo ese malestar debido a la población. Solamente se está controlando con la cisterna de agua, pero se conversó algún tipo de aditivo que pueda hacerse. Justamente estaban coordinando para esta semana la presencia del ingeniero Cristian, que venía, justo es el representante legal, ¿no? De esta constructora, para poder también adquirir y ver qué tipo de aditivo que se pueda para poder mejorar. Tú sabes que un aditivo nuevamente ingresar con agua puede originar ciertos problemas también vehiculares, ¿no? Entonces tienen que ver si esto, pero se está realizando el regado, ¿no? Con las cisternas apoyando. Y tú también, si te das cuenta, ustedes, el clima tampoco no es favorable, ¿no? Es una zona descampada que no hay sembrío de caña, ¿no? Y en donde el clima, ahorita que hay bastante aire, ventarrones de aire, también pues origina este problema, no solamente esa zona, sino para todo el centro poblado. Claro, respectivamente eso es así, ya se ha conversado inclusive por eso, es por eso que da la palabra, ¿no? Que esta semana ya para el día lunes está estas señalizaciones de acuerdo a la normatividad de lo que es transporte, pues.